Vamos en carrera. Bueno, hoy hicimos pollos y empanadas para vender, muy buen éxito. Es más, hemos tenido que rechazar de pedidos porque, bueno, no pensábamos que íbamos a tener tanta, digamos, audiencia que quisiera tener un pollo. Bueno, más o menos hicieron algo de 200 pollos, te dijeron, y 800 y pico de empanadas vendimos. Bueno, muy bueno. Así que, bueno, es como que este mes respiramos un poquito. Se va un año muy difícil. Sí. Te escuché hablar en notas anteriores que hacías referencia a los problemas de siempre, ¿no? De las becas que vienen atrasadas, que son muy bajas. Pero además de todo eso, al Taller Protegido, como a tantas otras instituciones, este 2016 los ha golpeado muy fuerte con el tema tarifazos, impuestazos, etcétera, etcétera, Y a ¿no? nosotros también lo que nos mató mucho este año, o sea, estamos viendo las consecuencias ahora de la inundación. Claro. Porque bueno, ¿qué nos está pasando? Que ahora está brotando toda la humedad, o sea, hay que reparar los salones, los baños se taparon, o sea, más allá de la crisis, Gastos extras. gastos que no teníamos en cuenta, por ejemplo, se nos reventó uno de los caños y el salón se nos rompió, pero bueno, eso todo a consecuencia, nosotros acá en el Trocha no tenemos cloaca. Tenemos pozo y las napas subimos. Bueno, ves, todo es una consecuencia de la otra. Y bueno, es como dijimos, nosotros, por ejemplo, recién estamos recibiendo la beca de agosto, que es para darle de comer a 22. Tenemos cuatro, bajo, había mermado porque los nenes habían entrado en arco, ahora volvió a subir la matrícula. Tenemos 43 chicos, donde acá se le da el desayuno, el almuerzo, la merienda, y algunos nenes están llevando la cena porque, bueno, estamos viendo que no. Que no se alimentan bien. Sí. Y están recibiendo la mitad de las, o sea, la mitad de beca de acuerdo a los alumnos, De acuerdo a los alumnos y encima vienen con 3 meses de atraso. Bueno. O sea que los valores digamos, los valores de agosto no es lo mismo de los fines de noviembre. Claro, totalmente. Entonces, qué sé yo, como yo explicaba el otro día, no sé, nosotros el pan tenemos 2.600 pesos por mes. Y sumás, vas sumando y bueno, y las cosas que se van rompiendo y se van reparando. Como institución, decime, ¿no han tenido ningún beneficio en cuanto a los impuestos y a los servicios, no? Sí, en cuanto a los impuestos, sí. En cuanto a la luz, el gas, bueno, aparte de eso, tuvimos un beneficio y a su vez, bueno, es lo que nos ayuda a la municipalidad, que se hace cargo a la municipalidad, la luz y el gas. Después lo demás depende de nosotras. Así que, bueno, es algo que eso nos favoreció. Y bueno, cuando vino otro día la gobernadora, le pedimos por favor que nos aumentara la beca, o sea, la cantidad de chicos. Porque antes era solamente vos podías tener en el taller chicos que no estuvieran jubilados. Después eso se cambió, se modificó, pero ¿qué pasa? El número de becas nunca lo aumentaron. Claro, siempre quedó ahí. Y es, o sea, es el taller de Salto, el taller de Colón, el de Recife. Nada más que ellos tienen otra forma de actuar en la cual si tienen 22 becas, tienen 22 chicos. Y bueno, en Salto eso no, no Acá hay entra. 40 y pico. Vos no podés dejar a un chico en casa porque, bueno, donde comen dos, comerán tres. Por lo menos mientras yo esté, Va a ser así. va a ser Que así. creo que es la manera de incluir y de atender y responder a las necesidades, no hay otra. Lo que pasa es que las autoridades de gobierno lo debieran entender eso. Exacto, bueno, entonces fue, ya te digo, es un pedido en conjunto de todos los talleres a la señora gobernadora que modifique eso. Así que bueno. Y como vino justo, vino acá, vino Colón y fue Capitán Sarmiento, es como que todos los talleres nos conectamos y fue el pedido en conjunto. Pero bueno, la situación se hace difícil en ese sentido. Es que antes, bueno, era, viste que siempre decíamos un viaje, bueno, ya de vamos, este año nos vamos de viaje porque no se puede. Entonces ya es como que la necesidad que tenemos es esencial, que es la Son comida. otras, claro, hay otras prioridades, por más que lamentablemente eso que era tan lindo y lo hacía tan felices a los Sí. chicos como los viajes, bueno, lamentablemente es la primera vez que hay que dejarlo de lado, pero bueno. Les expliqué a los chicos que no se puede, que bueno, que este año la situación es distinta, ellos los entendieron, y bueno, que vamos a probar el año que viene. Sí, están tristes, pero bueno. Año que viene, dijiste, ¿qué tipo de proyecto fuerte tenés, más allá de todo lo que ya enumeraste, de reestructurar y mantener el edificio? Bueno, estamos haciendo un salón acá arriba, como verás,
que bueno, también se tuvo que parar la obra por cuestión económica, y son dos salones que están haciendo porque la matrícula es grande y el taller quedó chico. Claro. Entonces va el salón de bolsas acá, el salón de vidrio y el otro salón que va a ser de arte, o sea, son dos salidas laborales nuevas, que son artesanías y vidrio, vitrofusión.